yo quiero matar a los pinches manos ahí. Wow. Okay, so my name is Jamaica. And baby. Siga. No, tío. Yeah. Oh, yeah. Jesus Christ. My, your eyes coming out of the little screen. Ah. Bro, you gotta film her because she doesn't want to film her. She, her hair is messed up. La comadre Greños. Mírala. I just got my eyebrows done, so it's fine. Right. We just put, she has the momia filter on. The momia filter. Okay, so Marina va a hacer aquí en la casa de mi carnal unas cosas que se llaman chocolate bombs. Los van a hacer entre baby. Yes. Oh, you're usually on this side of the camera, huh? Huh? You're usually on this side of the camera recording. Yeah. Oh, dang, your eyebrows look baby. I know. Mm-hmm. Yes, Giselle. ¿Y para qué le echas el peppermint, hija? No es peppermint. So, normally this could just happen in the microwave, but apparently your dad doesn't believe in microwaves. No microwaves here. No, he did. Something happened. Well, that was Romeo's fault, but still, he has a bad opinion. Wait, what happened? What did he turn on there? He wanted to warm up his burrito. El pinche mojoso quería calentar el burrito. Que le hizo ella para la lonche. Y metió todo el... ¿El aluminio? Todo la lonchera la metió al microwave. No, he put the lunchbox in the there. The whole thing. O sea, no nomás el burro. No. O sea, toda la metió así. Vámonos, cabrones. ¿Y qué pasó? Pues se hizo fire ahí. Lumbre. Whatever it's called. Started sparking. It was right here. No, it's not. Ya no va a comprar otro. Ahí lo voy a dejar el bollo ese. Para cuando crezca ese cabrón lo traiga. Okay, guys. Aquí estás, ¿qué? ¿Derritiendo el chocolate o what? Yes. ¿Tú crees que cuando... en nuestro estómago el chocolate se está turning into poop, así se parece? Then people say I don't smile because of him. They say I'm an angry person. ¿Esa es una pinche bola de chocolate? ¿Dónde sacaron eso? I brought it. Okay, because you don't just throw away excess chocolate. You can keep using it. If I don't burn it, I can keep it. Oh, that's like recycled? Yeah. Bro, I hate to say it, but baby's the second one, right? Yeah. She'd be recycled. Esto es compound chocolate. Hay diferentes marcas. So, like, Wilton tiene... Se llaman candy melts. Porque no es chocolate, chocolate. Es más... like, fat que chocolate. Okay. Y eso lo pueden ordenar en where? En Amazon? Ya lo venden en Amazon. Winco tiene la caja grande de guitar. Oh, Winco. En el bulk section. El de Wilton no está bueno, a mí no me gusta ese. Hobby Lobby tiene uno que se llama Make and Mold, no está bad. Vayan a Hobby Lobby, es un Christian family owned store. ¿Right, Manina? Pero ahí está con chocolate, ¿y cuál es el de chocolate de un año? It's not old chocolate, I bought it this week. Lupe, you worked at Taco Bell. You know what goes on behind closed doors. They used to use the FIFO system. Yes, but they keep it until it expires. There's no way that chocolate has a date printed on it. Oh my God. You and your recycled balls. Is he the one with old crickety The sugar crystals burn. Entonces, ¿cuándo sabes que está listo? Right now, estoy queriendo derretir esto un poquito más. ¿Pero vas a necesitar tanto? No, pero es... Entonces, ¿para qué lo derrites? Hay que ir otros 6 años sin hablar con mi tío. Jesus, Marina. Yo te enseñé ese stuff. Okay, ¿dónde empezó culinary school? France. Wow, sí sabe. Para que veas. Yo le enseñé al first teacher. ¿Y ahora lo vas a meter aquí, ja? Yeah. ¿Y eso dónde lo compras? ¿También en Amazon? En Amazon lo tienen. Okay, so aquí puedes hacer tres a la vez nomás, right? Mm-hmm. ¿Y cuánto dura para secarse eso? 5 minutos. Porque lo vamos a meter al refrigerador y luego al freezer. En México hay un sitio nuevo donde venden cosas baratas también, se llama Mamazón. Ya encuentran cada mamada ahí. Ya te van a regañar porque no traes tu mask, porque no estás smiling,
Porque me pegas, porque eres grosera. Porque... No te pegué. ¿Cuándo le pegué? Never, pero ya ves cómo es la gente. Esta no la compré en Home Depot. What's the difference? ¿Qué es la diferencia? I don't know. Parece lo mismo. Yes. I would use the Home Depot. No, la venden más cara, pero los pelos son iguales. Esa se va a hacer bolita, se va a hacer así como la media bola. Yeah, sí. Pero primero se did the first coat de chocolate. Ah, luego se fría y luego le echa otra vuelta. Sí. Y porque está frío, luego ya va a estar más grueso. Se va haciendo como layers. Uh-huh. ¿Y cuántas veces hace ese proceso? Maybe 3 veces. Pero no ocupo que todo la bolita esté grueso, solo los lados donde lo voy a derretir para pegarlos juntos. Okay. La gente piensa que es fácil hacer ese jale. Uh-huh. Ellos nomás agarran la bola y la echan a la taza y ¡ay, qué rico! Las pinches viejas ahí agarran la bola de Navidad y andan con sus pinches pantuflas y luego echan esa madre. ¡Mira, qué rico! ¡Mira! Y empiezan a darle vuelta y sale ahí el pinche el bombón y la madre. El bombón. Y siempre tiene que estar con el pinche celular en la mano ahí grabando. No pueden tragarse un pinche chocolate a gusto la gente ya. Vamos a tener que hacer un reto a ver quién se graba cagando para cambiar ese pinche reto. Todo. Oh, va que me pidió un video today. ¿De qué? De X. Juan, necesito un video ahorita. I was on the toilet. Lo hice en el toilet y lo subió a las historias. ¿Pero tú no vas a hacer 6? No. Se va a secar esto, manina. Que el día del concert de tu Nino, uh-huh. Digo, de tu tío allá en el album release, uh-huh. Me dormí ahí very drunk. Uh-huh. And we didn't, no encontramos mi reloj for what, 3 months? Estaba en el cage. Y la pájara aquella se lo llevó y cuando limpiaron allá abajo estaba atascado ahí de caca mi reloj. I was happy to find it. ¿Está listo? Está kind of shiny, pero esos streaks se llama chocolate bloom. Oh, yo a veces tengo streaks. Yo a veces tengo streaks. Por eso yo como calzón negro, para que no se vea el streak. No está muy cool esto, menina. Tú estás breathing because of me. Y mi mom. Es difícil tener esta conversación contigo, hija, porque eres mujer, ¿ok? So it's kind of embarrassing, pero tú saliste de mí antes que de mami. I'm sorry, mi mamá. End of story. 9 meses. ¿Y cuánto tiempo duró en libre? Okay. ¿Cuántos años tienes? 22. Yo tengo 42. Yo te cargué en mí 20 años. No. Yes. I'm pretty sure que sperm cells diapa. Not while they're inside. What your dad's saying is true. Lo que está diciendo tu papá sí es cierto. Es verdad. Las mujeres siempre usan que... ¡Ah, la cargué 9 meses! ¡Ah! ¡Yo la cargué en el vientre! ¡Y yo te amamanté! ¡Yo te di leche con mi chichi! Empiezan tu pinche guerrilla y pues... ¡Puta madre! ¿Mm? Y sí es cierto, tu papá te cargó 20 años. Para que los ovarios de tu mamá funcionen, yo primero tuve que disparar algo allí. Alborotas al huevo, el huevo... ¡Ah, cabrón! ¿Qué chingados es esto? Y... Yep. Si no existe eso, luego mamá está. Right there chilling. Dormido. Exacto con el sperm cell. Pero de cualquier manera, no quita que tú saliste de mí antes que de mami. Danny's all the work. It depends on that night. No. Hija, nunca, mira, nunca legues con el crazy person. No vas a ganar, hija. A ver, hija, ¿ahora qué crees que va a ser la queja, las quejas de la gente? A ver. No, no importa. Van a decir, ¿cómo pueden estar haciendo esas bolas y hablando de los niños como si... ¡Qué groseros! Les voy a poner un dislike. Pues me las imagino así con lentes y el pelo cortito, no, blonde, con negro aquí abajo, con chanclas viejas, así de esas segundas que compraron 20 años. I like this. Like this. Ajá. Like this. Yeah. Like this, qué grosero. Déjale, pongo un mensaje. Ya no lo voy a seguir. Yo nomás, pum, 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 chingas a tomar, lo bloqueo. Y lo... ¡Mira! ¿Me bloqueó? Pinche pendejo. ¡Ábrame otra! ¿Sabes qué? Me voy a bajar el pinche Starbucks. Oye, dale madre,
why? Yeah. What did I do? Oh, es que son figuras públicas y eso se exponen. Yeah, I can't have a life because my dad has a, I don't know how many followers. ¿Le echas aire o qué? O just leave it like that? No, now I can put it in the freezer. The chocolate's gonna sit completely and then it'll just slide out. Reverse osmosis? Yeah. Osmosis Jones. Okay, y ahora hija, ¿ya están ready? Si la gente cree que los años de andar ahí en el barrio pintarrajeando paredes no nos sirvieron de nada, huevo que sí. Hay uno de silicone, pero batalla más para sacar. Para sacar la bola. Porque tiene que lo tenemos que estirar y luego se puede quebrar el chocolate. Mm. ¿Y por qué usas este? Sabe mejor. ¿Es the best? No sé si es the best, pero es el mejor de lo. Yo pensé que era este. ¿Una cucharada y media? ¿O eso es más que una cucharada y media? O sea, ella le puede echar todo el pinche paquete si quiere, cabrón. Déjalo. Ella está haciendo el pinche cale. ¿Y a cuánto se vende cada bolita? Yo los vendo por $4. Deberías de vender a 5. ¡Chingue a tu madre a 6.50! ¡Fuck that! Porque le pone good chocolate. Yo he visto cabrones que le echan quick. So, calienta el plato en el microwave. Pero no hay microwave. So, ¿cómo no debe ser? I don't know. ¿Cuántas hiciste para Christmas, hija? Like 200. ¿Con ese moldecito? Yeah. ¿Con este, hija? Yep. Ese moldecito está... Por eso no dormí. Ese moldecito está como el pinche carro que lo manejas de aquí a Florida y de regreso. Entonces, de hoy en adelante voy a buscar esos pinches moldes. Voy a comprar unos 30 y se los voy a mandar por correo. Órale, cabrón, ahí está. Wow, Marina. Hey, is it true you blew up the microwave? Explain. I want to know what were you thinking, Romeo, when this happened? What the hell did you do, LA? You wanted to warm up your burrito and you threw your whole fucking lunch pail in the thing, right? Oh, yeah. I threw my whole lunch pail in there. What happened? Were you like hungry or like you wanted a snack or what happened? I was hungry, yeah. And you were too desperate to take it out of the box? Like it was going to take too long? I think Shakespeare is wrong because it's not a love story. Wait. It's not a love story. Romeo and Juliet. Why? What happens? Tell him. So, Romeo, basically the prince, he acted like he died, so Juliet died, killed herself, and then Romeo got sad and he killed himself too. And the story is that, wow, it's a beautiful love story, right? But what's the true story behind it? That they all went to hell. Because it's suicide? Because they killed themselves. Yes, because God doesn't forgive. Mmm, baby, yeah, manina. No, no, no vayas a soplar. Y a soplar. I didn't have COVID, did I? Te miré que le ibas a hacer. I don't do that. I'm making sure that it's sealed, feel. ¿Quieres COVID ground zero? Yeah. Ahora no, porque estamos adentro. Ahorita la casa de Lino is ground zero. Everybody's sick there. Where? Back is staying there. Chacorta is sick. Yeah, Lino hasn't got it, pero it's rough, bro. Todo el mundo está agarrando esa madre. Lo bueno que ya sabemos qué comer. Lo bueno. For COVID, quiero que vi un video tuyo donde dices like harinas, sugar. Basically, carbs is lo que te mantiene enfermo. Sí. Okay. It's the same thing with cancer. Cancer lives off of carbs, sugar, toda la cosa procesada. In the magic pill, sale that the kids se aliviaron, los que estaban autistic, right away, like a week later, dejar de comer azúcar y todo eso, en una semana empezaron a hablar y todo eso los niños. ¿Y estos para qué son? ¿O estos son para decorar? Yeah, it's white chocolate and yellow drizzle. ¿Y vas a decorarlas? A ver, go pues. One got time. Chocolate blanco. Se va a derritir aquí. Y este lo utilizas nomás para decorar las bolitas, right? Yeah. ¿Este vato se atreve a insultar? Yeah, right. Por eso puse las fotos.
para que se le quite. También tengo que tener cuidado porque si agua le entra al chocolate, luego hasta me está mi chocolate y no lo puedo usar. Porque chocolate es fat. Watery fat, no hacen mix. So por eso uno debe tomar mucha agua porque agua y fat no hacen mix. ¿Es buena? Ok, so este es un trick que tú haces. No, yo quiero ver el jelly sandwich, ¿verdad? O sea, le pusieron así. El chocolate blanco tiene más manteca, más grasa que el regular chocolate, ¿ah? No tiene, like, el cacao. Yo tengo que ser cacao. Mucho cacao. Ella yo la compraría. Porque ya no se compraría esto. Too much. Baby. No son para mamá. Good to you, bros. My knee bend down. Yeah, sí, por eso me gusta. No, pero esto es okay, manina, es okay. Ese se ve cool, ¿ya ves? Yeah. All right. Ooh, esos son UIC colors. You like that, Romeo? Yeah. No, boy, you need a haircut. Come on, Michelle. And then the chocolate ball, or you put the chocolate ball in first and then the milk. Como sea, se va a guardar la puta bola. No, I would put the milk first so you can see it melt. It looks very yeah, shaky. That's okay. Yeah. Yeah. Oh, fail, tío. Fail. Uy. Very shaky. Yes, he's asking. Hot chocolate bombs. Hot chocolate bombs.